Soy Héctor de Cesare, cantante y bajista de la flamenquería mestiza, y aprovecho esta pausa en la grabación de nuestro disco acústico para presentaros a los muchachos del grupo y explicaros en qué consiste el proyecto. La flamenquería mestiza es un proyecto de mestizaje musical. Cuba, Brasil, Argentina, España, utilizamos las raíces musicales de estos países para crear nuestro sonido personal y original. 16 años tan joven que nunca pude pensar. Cada músico de la banda aporta su magia y su creatividad para hacer de la flamenquería mestiza un grupo único y personal. El uso de las guitarras eléctricas en el grupo confieren a este un toque de pop rock muy juvenil y fresco. Y después del beso, yo me enamoré, el amor de un rico, creo que es mejor. En este trabajo recientemente publicado, Flamenquería Porteña, el grupo hace un homenaje a Argentina. Tangos, milongas, chacareras, todo eso fusionado con folclore español, principalmente, y otras músicas, como música latina o música brasileña, confieren al grupo esta originalidad de la que os estaba hablando. Os voy a presentar a estos muchachos locos de la banda que hacen que la flamenquería suene así de original. Cuenta el porvenir. Mi nombre es Diego Lanzavis, soy el percusionista en este proyecto. Mis raíces son cordobesas, de ahí que toque el cajón flamenco en este grupo, pero no solo eso, llegamos mucho más allá porque ha habido un gran trabajo de investigación analizando músicas, folclores de cantidad de sitios, árabe, argentino, brasileño. En el disco se han grabado cantidad de instrumentos de percusión, tinajas, darbucas, panderos, sansuna, toda clase de timbao, percusión brasileña. Ha habido trabajo de análisis profundo para tratar de sacar la esencia de cada folclore o cada música. Lo difícil ha sido pues encontrar un nexo común entre todos los temas para que todo esto sonara en una misma dirección. Hola, soy Iván Cebrián y evidentemente no soy el batería, soy el guitarrista del grupo y soy un poco el que se encarga de aplicar las influencias norteamericanas, ¿no? La música jazz, soul, blues, rock, sobre todo las tendencias más pop también, que es un poco lo que hace que el grupo consiga un sonido mucho más comercial. Y bueno, entre todos hacemos que esto sea un producto muy ameno de escuchar, muy vendible, y espero veros a todos en los conciertos. Hola, ¿qué tal? Soy Gorda Bahía. Como podéis ver, soy el batería de este magnífico grupo. En él me encargo del groove, de mezclar diferentes ritmos cubanos, africanos, argentinos, españoles. Y además, como comparto escenario con artistas de primer nivel, eso me permite también fusionar la música con el jazz, el pop, el flamenco. Hola, soy Manuel Heredia, el guitarrista flamenco del grupo, y mi trabajo es pues aportar al grupo ese toque español, ese toque flamenco, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, como el tema Rosa María, me encargo pues de meter tango flamenco, o el tema de Y después del beso lo mezclo mucho con la colombiana flamenca. Y nada, y espero que os guste este disco. Es tan ruin cuando alguien te hace daño. El corazón está dolido, no puedo ni hablar con él. ¡Ay, qué dolor! Y después de Manuel, tan solo me queda despedirme de todos vosotros, esperando que disfrutéis de nuestra música y la bailéis al máximo,
y os esperamos a todos y a todas en nuestros conciertos. ¡Chao! ¡Hasta luego! A veces solo nos confiamos.